buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Sobre la producción minera y de sal en nuestro país, las investigaciones que se hacen para incrementar esa producción, para darle utilidad también en la vida cotidiana y en la economía de nuestro país, sobre los retos que enfrenta el grupo Geominsal, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Tengo el placer de que me estén acompañando en esta tarde en nuestro panel el ingeniero Fabio José Raimundo Paz, director general del grupo empresarial Geominero Salinero, Geominsal, y también me acompaña esta tarde la máster en ciencias Marcela Figueredo Frías, directora general de la empresa estatal socialista Centro de Investigaciones y Proyectos para la Industria Minero-Metalúrgica. Centro de investigación que, por supuesto, mucho tiene que ver con el desarrollo de la minería en nuestro país. Con ellos estaremos conversando esta tarde sobre este importante tema, un asunto del que hace bastante rato no hablamos en nuestra mesa. ¿Cómo anda la minería en nuestro país, la producción de sal y los elementos que distinguen a este grupo empresarial que está atendido por el ministro de Energía y Minas y que es parte de los grupos empresariales de este sector? Hoy estaremos habilitando, por supuesto, los teléfonos de Radio Rebelde para que ustedes nos dejen sus opiniones sobre este tema y también está disponible el correo electrónico mesaredonda@ideasm.cu y estará mañana pues Cuba Debate con Foro Digital desde las 10 de la mañana para que usted también pueda intercambiar con nosotros. Así que comenzamos hablando de este tema y entramos en nuestra mesa redonda sobre la minería, la sal y otros temas de interés para ustedes. Antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy Santi Espíritus, desde donde transmitimos el viernes nuestra mesa redonda, está celebrando su aniversario 510 como villa. Y desde esa ciudad pues tenemos el reporte en nuestro inicio de la mesa redonda sobre la asamblea solemne de ese municipio para conmemorar estos 510 años de fundada. Este 4 de junio, la ciudad de Santi Espíritu celebra su aniversario 510. En la Villa del Yayabo se desarrolló la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, que contó con la asistencia del miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, además de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, las principales autoridades del partido y el gobierno de la provincia y el municipio, así como otras personalidades. En el Teatro Principal de la Villa del Espíritu Santo se entregó la condición de hijo ilustre y también se otorgaron la llave y el escudo de la ciudad a espirituanos con relevante trayectoria e instituciones insignes del territorio. La Asamblea Municipal igualmente reconoció los aportes de varios grupos representativos de la cultura popular en la urbe con varios años de labor artística. En las palabras centrales, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz significó el trabajo de las autoridades y pueblo de esta ciudad a favor de la conservación del patrimonio y tradiciones de la añeja urbe que cumple 510 años. Aprovecho la ocasión para reconocer a las autoridades del territorio, a sus instituciones y especialmente al pueblo espirituano por haber logrado conservar sus tradiciones y salvaguardar su rica historia cultural y patrimonial, lo que sitúa a esta antigua ciudad entre las más conservadas del país. Marrero Cruz, en otro momento de sus palabras a los yayaberos, resaltó los esfuerzos en Santi Espíritus para la celebración de los 5 siglos y una década de la villa e impulsar los programas económicos y sociales en medio de las complejidades que hoy se viven en el país. También es válido destacar, en el marco de estas celebraciones por el 510 aniversario, los esfuerzos del territorio para llevar adelante, en medio del complejo momento que vive el país, acciones de mantenimiento a instalaciones emblemáticas, monumentos de reconocido valor patrimonial
inaugurar también obras sociales. En esta sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular por el aniversario 510 de Santi Espíritus, el primer ministro de la República exhortó a los espirituanos a continuar avanzando en las prioridades socioeconómicas de este territorio central y lograr con el concurso de todos la prosperidad que su pueblo merece. Fue un reporte del camarógrafo Leandro Sánchez e Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias. Bueno, gracias a Inés por este reporte, parte de nuestro equipo también de Ideas Multimedia y, por supuesto, con esta noticia, nuestra felicitación a los espirituanos en esta fecha tan señalada. Hablemos entonces de la producción minera y de sal en nuestro país hoy en la Mesa Redonda. Bueno, como señalábamos en nuestra introducción, hoy estaremos hablando sobre la producción minera y de sal en nuestro país a partir de la actividad del grupo empresarial GeoMinsal. Pero antes de hablar del presente, yo quiero que hagamos un pequeño recorrido por la historia de la minería en nuestro país. Y le pediría gentilmente, Fabio, pues un acercamiento a esa historia de la minería en Cuba. ¿Cuáles serían los hitos que marcan a la minería en nuestro país? Bien. Buenas noches, Randy. Buenas noches a todos los compañeros que trabajan en el equipo de Ideas Multimedia. Queríamos también darle las buenas noches a nuestro pueblo, a todos los televidentes y a los radioyentes, y agradecerle la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Cuando se habla de la minería en Cuba, usualmente muchas personas en Cuba, la idea que les viene a la mente es precisamente la minería del níquel, porque es, digamos, el recurso que en mayor abundancia y con mayor interés económico existe en nuestro país. La naturaleza nos dotó, afortunadamente, de ese magnífico recurso mineral. Sin embargo, en Cuba, aparte de los yacimientos de níquel, hay otras muchas materias primas minerales que son muy importantes para la economía del país. Por tanto, desde que comenzó nuestra historia, el uso de los minerales ha estado presente en Cuba. Sin embargo, solamente después del triunfo de la revolución es que la minería ha tenido el nivel de organización tal y como la conocemos hoy. Antes del triunfo de la revolución, Randy, la minería en Cuba se realizaba por pocas empresas, casi todas transnacionales norteamericanas, españolas, algunos pequeños capitales cubanos, y la mayoría de los recursos financieros que generaba esa minería se escapaban del país prácticamente sin ningún beneficio para nuestro pueblo. En esos momentos, sobre todo, recuerdo cobre y níquel, es lo que más se explotaba en ese tiempo. Se explotaba el cobre, se explotaba el níquel y también habían otros pequeños recursos minerales de menor importancia, fundamentalmente materiales de construcción. Cuando triunfa la revolución, una de las primeras decisiones que tomó la revolución triunfante fue la nacionalización de la industria minera. Eso ocurrió el 24 de octubre de 1960, cuando nuestro comandante en jefe, en un acto multitudinario donde participó una gran parte de nuestro pueblo, nacionalizó la industria minera de capital norteamericano primero y después el resto, en respuesta a las agresiones a que nuestro país estaba siendo sometido por los Estados Unidos. Fue un momento de mucha alegría para los mineros cubanos que vivían una vida muy humilde, muy explotado, donde los recursos que se generaban en esa actividad prácticamente no se revertían en el bienestar ni de las poblaciones donde estaban enclavados estos yacimientos y en las personas que trabajaban en los proyectos mineros. Recordamos con alegría también que una de las primeras acciones de nuestro comandante en jefe cuando se relacionó con los mineros fue la visita a las minas de Matambre en el año 1971, previo a su viaje a Chile. Él, que iba a conocer los grandes yacimientos de cobre en Chile, quiso antes tener una idea de cómo es que ese mineral se explotaba en Cuba y por eso visitó Matambre. Compartió con los mineros, bajó esa mina que en ese momento era una de las más profundas de América Latina y se llevó una idea muy exacta de cómo era que se hacía la minería en Cuba en el caso del cobre, lo que le permitió después compartir esa idea con los mineros chilenos en varios de los actos donde participó. Un sector que también antes había tenido la presencia del comandante Che Guevara y que incluso allí en Minas de Matambre también se recuerda la presencia del Che. Sí, cómo no, Randy. El Che fue, digamos, el
ministro de Industria prácticamente desde el triunfo de la Revolución, que potenció la mayoría de los cambios revolucionarios que ocurrieron en la minería bajo la dirección de nuestro comandante en jefe. El Che inauguró el complejo minero metalúrgico Patricio Lumumba, que se conoce después como Sulfometales. Todavía está en Santa Lucía, Pinar del Río. Y por cierto, ahí aún se produce plomo, se recicla plomo que se recoge de las baterías, se refina y se exporta ese plomo. O sea, que esa idea productiva sembrada por el Che a principios de la Revolución, aún incluso en estas condiciones, sigue trabajando y brindando producciones para nuestro pueblo y en este caso un renglón exportable a partir de un desecho. Después también el Che participó varias veces en las campañas mineras que se hacían en las minas de Matambre, bajó a las minas varias veces, compartió con el pueblo y dejó un recuerdo ahí imborrable que después de 60 años y un poco más de esos eventos, aún el pueblo de las minas de Matambre recuerda con alegría. También tuvimos la oportunidad de recibir la visita ahí de nuestro general de ejército, a principio de la revolución también, que compartió con los mineros, bajó a la mina de Vilmes Pin, de muchos de los dirigentes de la revolución que siempre han estado al lado del pueblo, y los mineros, como se conoce en la historia de Cuba, siempre han sido de las clases sociales y de la clase obrera más humilde, más trabajadora y más revolucionaria que ha habido en Cuba. Voy a recordar dos casos. La primera rebelión de esclavos que hubo en Cuba ocurrió por mineros en la mina del cobre en Santiago de Cuba. Y el otro, se recuerda con el monumento. Que está, hay un monumento muy importante ahí que recuerda ese evento de nuestra historia. Y otro pasaje que también forma parte de nuestra identidad cultural es que de las tres personas que aparecen junto con la Virgen de la Caridad en el cobre, en el imaginario popular de la Caridad del Cobre, hay un salinero, un pescador, pero también hay un minero del cobre. Quiere decir que la minería desde los albores de nuestra nacionalidad ha estado presente en la formación de las ideas, de nuestro carácter y de nuestra cultura. Algo de lo cual nosotros, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos. Y ahí en el cobre en particular se recuerda con mucho cariño una visita de Fidel. Sí, como usted bien dice, Fidel, por cierto, que fue durante mucho tiempo diputado por el Consejo Popular, del cobre, cada vez que tenía una oportunidad visitaba el cobre y compartía ahí con los compañeros de la mina, compartía con el pueblo de ese lugar, algo que nadie de lo cual nadie se ha olvidado todavía, porque dejó una memoria muy profundamente grabada en el imaginario popular, en las tradiciones, en la cultura y por supuesto en la historia del lugar. Todo el mundo recuerda con mucho cariño las visitas de nuestro comandante ahí, que eran multitudinarias. Las personas se reunían de manera natural cuando él venía por miles ahí sin que nadie les avisara y él compartía con esas personas de la forma más jovial porque se sentía muy a gusto y se sentía dentro del pueblo como un miembro más de esa población del cobre. Le agradezco, Fabio, que gracias a usted hemos podido traer a nuestra mesa redonda este recuerdo de la presencia de Fidel en el cobre, ese poblado minero por naturaleza y de tanta trascendencia también para la cultura de nuestro país. Año 1993, Fidel en el cobre. ¿Cuántos yacimientos tienen del cielo abierto? No, nosotros tenemos tres sectores fundamentalmente, que es el sector de Mina Central y Mina Blanca. Que está cielo abierto. ¿Desde cuándo trabajan con a cielo abierto? No, hace años. Todo el 68 nosotros estamos trabajando a cielo abierto. Antes se trabajaba nada más en el subterráneo. Sí. Es increíble que una mina tan pequeña como esta tenga una terraza que se parece a la de Chuquicamata. ¿En cuántos años se han hecho esta terraza aquí? No, nosotros estamos trabajando, bueno, como le decíamos anteriormente, desde el año 68 fue que se empezó fundamentalmente el incremento del yacimiento. Pero en el capitalismo sacaban mineral de fuera también. Aunque esta galería que usted ve allí, esas aberturas que usted ve allí, es precisamente de la extracción que se hacía en el capitalismo.
Bueno, un recuerdo imborrable para los mineros del cobre y también para todos los integrantes de este sector de la economía cubana. Un sector que a lo largo de la revolución pues se fue fortaleciendo y también se fue transformando. Y hace unos años pues se agrupó bajo el grupo empresarial Geominsal, donde, aunque como Fabio decía, lo que más se conoce es el níquel, no está el níquel dentro de sus componentes. Hay otro grupo empresarial que atiende esta actividad tan importante para nuestro país, que en algún momento del año lo traeremos acá. Pero vayamos a Geominsal. ¿Qué cosa es Geominsal, Fabio? ¿Cuáles son las misiones que tiene este grupo empresarial? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son las principales producciones que realiza? Sí. Randy, el grupo empresarial Geominero Salinero, que se conoce por su acrónimo Geominsal, es una organización empresarial de carácter socialista que agrupa a 11 empresas estatales socialistas, una empresa filial que devino de la empresa de la sal que está en Guantánamo y un centro nacional de capacitación que presta servicios de capacitación a todas las entidades de nuestro sistema, así como a la región central del país. Tenemos también la misión de atender una sociedad mercantil de capital 100% cubano, donde nosotros propiciamos la participación de la inversión extranjera en Cuba a través de ella. Este conglomerado de empresas tiene la misión de explotar de manera eficiente, racional, ambientalmente segura y bajo altos estándares de seguridad y salud en el trabajo, la mayoría de los yacimientos minerales sólidos que hay en Cuba, con excepción de los del níquel, como usted mencionaba. Cuba es un país que, afortunadamente, la naturaleza lo ha dotado de grandes e importantes recursos minerales en algunos casos, y en otros no tan grandes, pero sí muy importantes recursos minerales que pueden y siguen contribuyendo a la economía y al desarrollo del país de una forma muy, vamos a llamarle, muy activa, muy activa. La mayoría de nuestros recursos minerales provienen de la corteza terrestre, no explotamos yacimientos que estén ubicados en el mar, excepto el agua de mar, que para nosotros es un mineral también. El agua de mar, aunque muchos no lo crean, también es un mineral. Es el resultado de la mezcla de los minerales que componían la corteza terrestre con el agua, que originariamente se creó en la naturaleza, y se comporta como un mineral, en este caso líquido. Nosotros explotamos también el agua de mar y a partir de ella producimos sal. Para poder cumplir esta misión, el grupo Geominsal está distribuido por toda la isla en la misma forma en que aparecen los recursos minerales. Allí donde hay recursos minerales de importancia, el grupo Geominsal a través del tiempo ha ido creando las infraestructuras necesarias. Todos esos punticos que están ahí negros son parte de esa infraestructura que se ha ido creando. Sí, correcto. Allí es donde están nuestras empresas y nuestras unidades que procesan minerales. Para procesar esos minerales, el grupo Geominsal tiene una infraestructura que consiste en 59 concesiones de investigación, de explotación y de procesamiento de minerales. Es bueno que se recuerde que según nuestra Constitución y las leyes cubanas, incluyendo la ley de minas, todos los recursos minerales que aparecen en el subsuelo cubano son de propiedad del pueblo. No hay ningún recurso que sea de propiedad privada. Y esas concesiones son potestad del gobierno del país. El Consejo de Ministros es quien da esas concesiones. Y esas concesiones el gobierno las otorga a los interesados en explotarlas en dependencia de las, digamos, las capacidades de desarrollo que tengan quien solicita esa concesión. En este momento, la mayoría de las concesiones las tienen empresas estatales, pero también hay concesiones, algunas otorgadas a empresas mixtas y otras otorgadas a formas de gestión no estatal, fundamentalmente para la explotación de materiales de construcción. Para poder realizar ese procesamiento, el Grupo Geominsal en este momento cuenta con 23 plantas de procesamiento que le permiten procesar un surtido de minerales que en Cuba se han estudiado, se han identificado, cuantificado y están en fase de explotación desde Pinar del Río hasta la provincia de Guantánamo. Con todas las provincias de Cuba, excepto en Artemisa, el Grupo Geominsal tiene como mínimo una unidad productora de minerales. Por ejemplo, tenemos varias plantas que producen carbonato de calcio a partir de la piedra caliza. Cuba es un país muy rico en piedras calizas porque tiene una formación geológica donde la piedra caliza ha sido predominante.
y a partir de ahí se han construido varias fábricas procesadoras de esa piedra para fabricar y producir carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una de las materias primas minerales más versátiles que hay en la naturaleza. Se utiliza en la producción de cal, se utiliza en la producción de piensos para las aves y para el ganado, se utiliza cuando se microniza o se muele muy fino, se utiliza para la producción de pintura, para la producción de jabones, la producción de detergente, la producción de crema dental. En fin, el carbonato de calcio tiene muchos usos y en este momento en Cuba tenemos 4 plantas procesadoras de carbonato de calcio, una en Occidente, una en Centro, una en Camagüey y una en Santiago de Cuba. Con esas plantas de carbonato de calcio se cubre todo el espectro de empleo de carbonato de calcio en el país. En Cuba prácticamente no se importa carbonato de calcio, todo el que se consume se produce en Cuba. Y se produce por Geomisal y por otros grupos empresariales que también lo demandan para sus producciones. Otro mineral que se explota en Cuba es la arena sílice. La arena sílice cubana goza de una altísima calidad, tiene poco contenido de hierro, que es uno de los requisitos para que esa arena sílice se pueda usar más allá de la industria de la construcción. Y en Cuba tenemos en este momento 3 grandes yacimientos de arena sílice que se están explotando. Uno en Guanes, otro en la Isla de la Juventud y otro en Trinidad. A orillas de Cuyaguateje. Es el de Guanes, que por cierto ahora está en un proceso inversionista que le va a permitir ofertarle a la zona especial de desarrollo de Mariel y una gran planta procesadora de vidrio, de botellas y de envases de vidrio, que se va a abrir ahí toda la materia prima de arena sílice que demanda sin necesidad de importar, lo cual va a sustituir millones de dólares de importaciones a partir de que esa fábrica, que está en fase de construcción, pueda comenzar su producción de envases. También producimos cromo. En cromo, Cuba tiene muchos estudios realizados en 2 regiones del país, la región de Camagüey y la región de Holguín. En ambas hay grandes yacimientos de cromo. Nosotros en este momento estamos explotando los yacimientos de cromo de la provincia de Camagüey, pero en nuestra programación de desarrollo a mediano plazo está extender esa producción de cromo a las provincias de Holguín y rescatar la explotación de cromo de algunos yacimientos y canteras, así como minas subterráneas, que a principios de los años 2000 se cerraron cuando el precio del cromo bajó y producto de la desintegración del campo socialista, Cuba perdió el mercado del cromo que tenía. Esa es una de nuestras proyecciones de desarrollo a mediano plazo que puede generar más renglones exportables para nuestro país. Tenemos también otros minerales como son la bentonita, que es una arcilla que se utiliza para la producción de moldes, se utiliza para mezclar con la arena sílice y hacer moldes para la fundición, y se utiliza también para la formulación de lodos de perforación, que se utiliza en la perforación de pozos de petróleo. Es un producto que aparentemente es una arcilla de composición sencilla, pero es muy escasa porque tiene propiedades de plasticidad que la hacen muy valiosa. Una arcilla especial que la hace muy valiosa, esas propiedades de plasticidad. Otro de los minerales más multifacéticos que tiene nuestro país es la zeolita. La famosa zeolita. La zeolita que a medida que ha ido pasando el tiempo en Cuba ha ido incrementando su uso y hoy forma parte, yo creo que de manera indisoluble, en algunos de los encadenamientos productivos más importantes que tiene la industria química, la industria de los fertilizantes, así como otros usos que también posibilita la zeolita en la agricultura, en el filtrado de las aguas, en la captación de olores. En fin, la zeolita va poco a poco abriéndose camino en un escenario de economía que hace falta desarrollar. También producimos oro, tenemos 3 yacimientos de oro en este momento en explotación que son muy pequeños y donde la producción ha estado limitada porque no hay una calidad adecuada en el contenido de oro, excepto en uno último que hemos comenzado a explotar recientemente, que después nos vamos a referir a él si nos alcanza el tiempo para eso. Tenemos también... Ahí dice oro en doré. ¿Pudiera explicarle a nuestro televidente cuál es la diferencia? ¿Oro en doré? Sí, bueno, el oro en doré es el oro que se obtiene en una aleación que se denomina doré. El doré no es un oro puro, es una aleación de oro donde también está presente la plata, el cobre, el plomo, el zinc y otros metales que usualmente en la naturaleza aparecen junto con el oro. Es un producto intermedio que tiene un alto valor agregado también
parecido al del oro, pero no llega a ser el oro refinado le y puro. Le falta más refino. Le falta más refinación que se procesa en el extranjero para poder alcanzar esa pureza, porque nosotros no tenemos la tecnología. Y después está el problema de que el bloqueo aquí también incide, porque nosotros no podemos certificar la calidad de nuestras producciones de oro, porque el negocio internacional del oro se fija en las bolsas de Nueva York, en las bolsas de Canadá y en las bolsas de Inglaterra, y el bloqueo nos afecta tanto como que nuestro oro allí no puede ser certificado, porque no aceptan la certificación ni por laboratorios cubanos ni por entidades cubanas. También producimos concentrados de plomo y zinc en Pinar del Río, y producimos la sal, que la dejé para lo último, no porque sea la menos importante, sino porque podemos hablar un poco de ella, puesto que es de los productos nuestros que más toca a la población. La sal cubana... Es el que más impacta en la población directamente. Impacta más porque está presente en todos los hogares de Cuba los 365 días del año, y hay una sola empresa en Cuba que produce sal. Posiblemente sea el único producto en Cuba que una sola empresa pone en cada hogar de Cuba los 365 días del año. Que estamos hablando de cuánta producción más o menos para un mes hace falta para llevar sal a los hogares del país. Bueno, la producción que se entrega a través de la canasta familiar nómada en el mes son en el orden de las 3.000 toneladas, pero la producción mensual de Cuba de sal, o la demanda de Cuba mensual de sal, está entre 10 y 15.000 toneladas mensuales en condiciones normales de desarrollo de la economía. Eso hace en el orden de las 170.000 toneladas de sal al año. Esa es una cifra de la que, por supuesto, algunos se preguntarán, bueno, ¿y dónde está la sal? De eso hablaré un poquito más adelante, pero hay producciones que tienen que ver con el consumo humano, que es muy importante, y hay producciones que tienen que ver con la economía. Y aunque se conoce mucho de la salinera de Guantánamo, que es de donde proviene fundamentalmente la sal que consumimos en casa, pues también hay otra salina menos conocida en la provincia de Las Tunas y que tiene la importante responsabilidad de suministrar la sal que se necesita para la producción de cloro en el país. De lo que ocurre en esa salina allá en Puerto Padre, nos cuenta este reporte de nuestros compañeros del Telecentro de Las Tunas. La Unidad Empresarial de Base Salinera de Puerto Padre es un lugar donde el colectivo de trabajadores se empeña en garantizar la sal para la industria electroquímica y el consumo social. Entre lomas de sal y grandes estanques de salmuera, las labores no se detienen. No importa el intenso sol y el fuerte viento, los hombres y las mujeres, con su sentido de pertenencia, siempre tienen la meta de producir más y más. A pesar de las malas condiciones materiales de la empresa, la falta de transporte para moverse dentro del lugar, que tiene más de 2 kilómetros de extensión de forma lineal. En 2023, la salinera produjo más de 25.000 toneladas, de ellas más de 11.700 para su principal cliente, la empresa electroquímica, y este año se propone una cifra similar a partir de las 32.000 toneladas de extracción de materia prima para la elaboración de sal fina, industrial y el consumo animal. Y sus trabajadores mantienen la aspiración de volver a exportar sal fina como lo hacían años atrás. La UEB participó en la tercera Feria Internacional de la Industria y el Comercio. Ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar con el representante de CARICOM en Latinoamérica y le presentábamos la posibilidad que teníamos nosotros como salina de exportar sal. Él nos hablaba de un cliente interesado en una sal con la misma calidad electroquímica, pero había un solo parámetro con el cual nosotros no podíamos cumplir, que era el estroncio. Nos pedían un valor que era muy inferior al que nosotros manejamos aquí en la salina. No obstante, era para un proceso electroquímico. Comentábamos que nosotros hemos sido por años los suministradores de la sal para electroquímica de Sagua, que es una planta moderna, que es incluso similar a la que ese empresario pretende montar y que nunca habíamos tenido problemas con la calidad del cloro. La Unidad Empresarial de Base Salinera de Puerto Padre mantiene el cumplimiento de sus compromisos de entrega de sal fina para la canasta básica de las provincias de Las Tunas y Holguín, a partir de la demanda de ambos territorios, y si no amplía su mercado es por falta de transporte de carga para trasladar sus producciones hacia diferentes destinos. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias. Y detrás
detrás de la producción minera del país o delante de ella está la ciencia. Por eso hablamos ahora en nuestra mesa redonda con la máster en ciencia Marcela Figueredo Frías, quien es la directora general del Centro de Investigaciones y Proyectos de la Industria Minero-Metalúrgica de nuestro país, un centro que tiene una larga tradición y de la cual me gustaría también que nos hablaras, Marcela, un poco de esa historia del centro, de cuánto ha contribuido a la minería en general, no solo a la de Geominsal, sino incluso la del níquel y a otras producciones del país. ¿Y cuáles son hoy los proyectos en los que el grupo se concentra, el Centro de Investigación, para poder mejorar, desarrollar más esa producción minera del país y a la vez darle un uso cada vez más extensivo en nuestra economía y en los servicios sociales del país? Bueno, Randy, darte las buenas noches también para el pueblo. Espero, aunque es el centro tecnológico o el centro de investigación para la industria metalúrgica, que hoy se subordina al grupo Geominsal, ser lo más, llegarle lo más claramente posible a mi colega, para que puedan entenderme. Este centro, como decía nuestro presidente Fabio al inicio, fue un centro que tuvo mucha vinculación con el guerrillero heroico Che Guevara. ¿Por qué? Porque es justamente por una idea de él en el año 67, cuando era ministro de Industria, que ante la necesidad de crear un grupo de ingenieros y técnicos para desarrollar la industria minera cubana, empieza a surgir esta idea de crear este centro de investigación. O sea, él lo proyecta siendo ministro de Industria y en el 67 es que empieza a crearse el centro. Ya se crea en diciembre del 67 el CIPIN, nace inicialmente como un centro de investigación que estaba primero ubicado creo que en La Habana Vieja, ahí había un pequeño grupo, después él elige la finca La Luisa, que es allá frente al Zoológico Nacional, y entonces es donde nosotros hemos ubicado al CIPIN, y bueno, donde ha tenido una historia de 57 años con una fructífera labor científica. Decirles aquí que el centro se prestigia con llevar el nombre de uno de los líderes que participa en el asalto al cuartel, al asalto al Palacio Presidencial, que es José Luis Gómez Van Güemes. Eso nos prestigia y siempre lo destacamos, porque normalmente la gente se expresa el CIPIN y no habla del líder, del nombre que lleva nuestra entidad. Bueno, decirte que allí las principales líneas de trabajo en estos 57 años han estado encaminadas a desarrollar tecnología para el aprovechamiento racional de los recursos minerales. Y no quiero de aquí excluir ningún mineral, porque realmente cuando el CIPIN surge, el CIPIN también desarrolla tecnología para la industria del níquel. Aunque hoy fundamentalmente nos estamos encauzando en todo lo que es el procesamiento de los minerales metálicos y no metálicos, exceptuando el níquel. O sea, es importante destacar esto. Está certificado para estudios de evaluación de impacto y manejo de desechos peligrosos. Tiene dentro de sus instalaciones un laboratorio que con tecnologías de avanzada, dígase ICP, asociación atómica, microscopía electrónica, con la tecnología Raman, caracteriza los materiales y tiene procedimientos desarrollados para esta caracterización por más de 30 años. Entre sus principales resultados, como te decía, EPSIPIN en el año 94 fue pionero en la primera transferencia de tecnología, que en aquel entonces no se hablaba acá, y fue justamente con una de las tecnologías que se implementó en la Pedro Soto Alba, con resultados más que de alto impacto para la industria del níquel y para el país. Era cuando apenas empezaba la empresa mixta. Efectivamente. En el níquel, ¿no? Entonces el CIPIN, que ya había surgido desde el año 67, ya tenía un resultado científico maduro que le permitió hacer esta introducción. Y bueno, durante 12 años tuvo esta patente, compartió estos resultados con ellos y pudo el país beneficiarse de estos resultados. Decirte que el CIPIN ha estado presente en más de 16, 17 plantas de minerales metálicos y no metálicos que tiene hoy el grupo Geominsal, o sea, desarrolló tecnología para eso, dígase para la recuperación del oro, o sea, de los metales preciosos, el oro, la plata, el cobre. Vamos también a hablar de la sal, porque también el CIPIN ha trabajado esta línea. Podemos decir hoy que el CIPIN implementó la iodación de la sal en la salina de Guantánamo a través de un programa que tuvimos con el PNU y que fue un impacto en su momento, donde tuvimos la oportunidad de ser nosotros los que pusiéramos en marcha esto.
Y por supuesto no quiero hoy dejar de hablar de uno de los resultados más relevantes que tiene el CIPIN, y es justamente el desarrollo de un material que se conoce como un enmendante de suelo o un ecofertilizante, que es lo que llamamos la agromena. Las agromenas no es más que una mezcla de minerales con un por ciento de químico, o sea, de fertilizante químico menos del 10%. ¿Dónde está la novedad de la agromena? Está justamente en el empleo de los minerales industriales que hoy tiene el Grupo Geomisal procesando en sus plantas, y que es capaz de liberar de forma controlada en los cultivos donde los aplicamos los elementos que son los macro y micronutrientes que le llegan a las plantas. Y que tiene un impacto para la agricultura cubana. Por supuesto, en un momento como este de cero fertilizante. O sea, que es un producto soberano, es un producto que CIPIN está en la mayor disposición hoy de contribuir a transferir a donde sea necesario. Hoy está demostrado su uso en distintos tipos de cultivos. Yo pudiera nombrarte aquí, por ejemplo, los cultivos de remolacha, la fruta bomba, la cebolla. Está aplicado también en los campos de gol, en los estadios. Tenemos desarrollado a partir de la agromena, tenemos hoy registrados 4 tipos de agromenas reconocidas por el Minagri: la agromena G, el Ciogol G, la agromena orgánica y la agromena mineral. O sea, son productos listos para llevar a su implementación a escala industrial, o sea, extensiva, en los cultivos. Cada región, cuando usted va a hacer la aplicación de este producto, bueno, pues tiene que tener en cuenta las características del suelo y el tipo de producto de cultivo, así como los minerales que están presentes en la zona. Por ejemplo, ¿Cuál composición, por ejemplo, puede tener una de esas variantes? ¿Zeolita y qué más? Bueno, depende. Nosotros, por ejemplo, hay una imagen que me gustaría compartir donde, por ejemplo, ahí está involucrada la fosforita, la turba, usamos fertilizante químico, pero en una proporción muy baja, la magnesita. Y esto se mezcla en una proporción determinada con este fertilizante y de una forma muy artesanal. No es una tecnología compleja, es una tecnología muy sencilla. Pues usted tiene un producto con estas aplicaciones. Realmente los escenarios en que el CIPIN ha aprobado esto son disímiles. Pudiéramos estar viendo aquí imágenes. Ahí veía estadio de pelota, veía el campo de golf, los jardines del Hotel Nacional. En cactus y suculentas, o sea, son disímiles las aplicaciones. También hay un grupo de productos que son alrededor de 16 productos que el CIPIN ha desarrollado en los últimos 30 años, usando como base la zeolita. Y estos productos tienen distintos usos para tratamiento de agua en piscina, tratamiento de aguas residuales. No sé, te pudiera estar hablando aquí de distintos usos de productos de alto valor agregado, algunos de los cuales como una forma de financiamiento y también de dar a conocer a la población que ya usa los productos que desarrolla nuestra entidad, pues se han ido vendiendo a través del comercio electrónico. Y han tenido muy buena aceptación. Por ejemplo, la cama de gato, que es hecha a partir de la zeolita, muchas personas la buscan. La agromena para los cultivos que, por ejemplo, personas que tienen poco espacio, les gusta emplearlo para mejorar la calidad del suelo donde tienen su siembra. O sea, realmente nosotros hoy pensamos que esta puede ser una solución al programa alimentario y estamos totalmente dispuestos a hacer la transferencia tecnológica y su implementación en beneficio de la sociedad. Tengo entendido, era lo que le iba a preguntar, que tengo entendido que ustedes están en la disposición de ampliar esa posibilidad de acceso al conocimiento, que significa haber obtenido ese producto, por supuesto con el financiamiento para poder seguir desarrollándolo, porque ya no son un centro de investigación presupuestado, son una empresa. Somos una empresa estatal socialista desde el año 2016 y nos autofinanciamos, o sea que realmente hay un potencial. Déjame decirte, el CIPIN es una entidad que fue galardonada con una de las órdenes de mayor reconocimiento a la labor científica, que fue la orden Carlos J. Finley, y 3 de sus investigadores también optaron por esa orden. O sea que en estos 57 años hay un prestigio reconocido de la entidad. Y siguen impactando en el mejoramiento de las tecnologías para la propia producción de los minerales en el país. Por supuesto, esa es nuestra razón de ser, nuestro objeto social, y nos prestigiamos de mantenerlo y sostenerlo. Como decimos nosotros, hasta el final de nuestros días.
Hay otro detalle que yo quisiera compartir contigo y, bueno, con los televidentes, y es, bueno, que tenemos también un evento científico que este año lo estamos preparando para desarrollar entre el 17 y el 20 de septiembre, y se conoce como Mini Metal. Es un congreso internacional de minería y metalurgia que desde el año 90, como una idea inicial del grupo Geominsal, nosotros hemos mantenido como el escenario donde podemos confraternizar, intercambiar en la comunidad científica, y que se ha tornado un evento internacional. Ya es un evento del Ministerio de Energía y Minas. Y bueno, en esta ocasión queremos convocar a todas aquellas comunidades en el sector minero metalúrgico que, bueno, que participen de este evento. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, fortalecer las relaciones entre la comunidad científica, propiciar intercambios científico-técnicos, que se conozca lo que estamos haciendo, no solo el CIPIN y el Grupo Geominsal, sino otros dentro del sector que pueden participar, porque aquí puede participar desde el petróleo, o sea, todas las formas de minería que podamos desarrollar acá. Elevar el papel de la minería y la metalurgia en la sustitución de importaciones, justamente las aeromenas es una de esas posibilidades en sustitución de importaciones, lograr un eficiente encadenamiento productivo del desarrollo económico, local y social del país. O sea, en septiembre ese evento. Del 17 al 20 de septiembre tendríamos la oportunidad de poder estar participando en su quinta edición en este Congreso Internacional de Minería y Metalurgia. Bueno, Marcela, muchas gracias por estos detalles y sobre todo por esa labor que han desarrollado durante tantos años y que ya no solo está dando frutos al interior del sector minero, sino que empieza también a proyectarse a ayudar a otros sectores con los que la minería cubana y Geominsal en particular tiene mucha relación. Veíamos la industria química ahorita, hablábamos de la agricultura ahora, y son parte de esos sectores con los que se relaciona la minería cubana. Pero hay más de lo que hablar y sobre todo de los retos que tiene este sector. Sobre eso les propongo que conversemos en los últimos minutos de nuestra mesa redonda. A partir de la erradicación de la minería ilegal en el municipio Guaymaro, la empresa territorial Geominera Camagüey contribuye al desarrollo de la localidad. Hoy, desde el yacimiento, se garantiza el mineral para la producción y exportación de oro. Esta mina se abrió con el objetivo de empezar la mina para hacer un desplazamiento de una actividad ilegal que estaban ejerciendo aquí. Y así también aprovechábamos todo este mineral para darle una continuidad y un crecimiento también a la planta de oro Golden Hill. Así la alimentábamos y obteníamos resultados beneficiosos para el aprovechamiento de nuestro país. Igualmente genera nuevas fuentes de empleo, el acercamiento de productos de primera necesidad a la población y el arreglo de los viales. Una fuente de empleo para el municipio que falta le hacía, porque bueno, aquí todos realmente somos un municipio ganadero, pero bueno, ya otra opción de trabajo. Todos los pobladores nos beneficiamos con todo lo que viene aquí, fundamentalmente el cloro, que es una de las cosas fundamentales, el detergente, la pintura igual ha sido de mucha aceptación porque ha tenido muy buena calidad. Antes la población tenía que ir a la cabecera municipal, que queda a 24 kilómetros, a comprarlos allá, y ya con este punto aquí, las personas aquí de la comunidad, que somos alrededor de 1,000 y pico habitantes en lo que es la circunscripción,
ya los tiene aquí y los compra aquí, ya de aquí sale para su casa, no tiene que esperar que otra gente los traiga de Guaymaro para poder comprar a otro precio y todas esas cuestiones. Ha sido un impacto muy, pero muy favorable aquí en la comunidad el punto de venta de la geominera. Los geólogos y mineros camagüeyanos se encuentran inmersos en actividades fundamentales que incluyen la investigación geológica y el procesamiento de minerales metálicos y no metálicos como el oro, cromo, carbonato, zeolita y algunos fertilizantes derivados de estas materias primas. Constituyen tareas de alta prioridad el estudio e identificación de nuevos yacimientos geológicos en Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas. Lázaro Ernesto Torres, especial para La Mesa Redonda. Guaymaro ya no es solo tierra ganadera, también ahora es tierra de minerales y de oro. Y ese oro también ya no solo propicia que haya actividades como esta que veíamos, sino también, como se señalaba al principio del material, se ha tenido que enfrentar la actividad ilegal minera, que es uno de los asuntos sobre los que me gustaría en estos últimos minutos hablar con el compañero Fabio. La minería ilegal, como uno de los elementos, pudiéramos decir, de reto para el desarrollo minero del país, por un lado. Por el otro, la producción salina, importante para que cada uno de los hogares pueda tener su cuota de sal en estos tiempos en el que, imagino, no es fácil para ustedes, Fabio, hacerlo en las condiciones de apagones, de falta de combustible, sin lo que afecta en general a la economía cubana. ¿Cómo identifican estos y otros retos para geominsar en estos tiempos? Bien, Randy. En el caso particular de la minería ilegal del oro, que es a la que nos vamos a referir fundamentalmente, ha constituido un desafío gigantesco para nuestra organización enfrentarlo, porque partimos del axioma de que todo el fenómeno que arrastra la minería ilegal es lesivo para nuestro país, para nuestro pueblo. Todos los fenómenos que se dan allí contribuyen al empobrecimiento cultural, al empobrecimiento social y al empobrecimiento económico de las comunidades, arrastrando un comportamiento delictivo que acompaña a esta actividad. Porque no es solo la extracción del mineral, sino lo que alrededor, los fenómenos que se dan alrededor. Que es fundamentalmente es el fenómeno que ocurre alrededor de la actividad de minería ilegal. Por eso nos dimos a la tarea de unirnos al grupo de enfrentamiento a la actividad de minería ilegal que estaba diseñado en el municipio y contribuir con todos nuestros esfuerzos y recursos a poner esos bienes que estaban siendo explotados y que estaban siendo robados en función de todo el pueblo de Cuba. Como resultado... Eso pasó ahí en Guaymar, pero había pasado antes en Ciego de Ávila también, ¿no? Eso ha pasado en Ciego de Ávila, ha pasado en Holguín. Y donde quiera que hay una manifestación de oro que aparentemente o que se conoce a través de la información que es pública en internet de que existen, donde quiera que hay una posibilidad de este tipo, muchas personas se aprovechan de esa información que hay para tratar de ubicarse ahí y generar ese nivel de actividad, sin darse cuenta que junto con ellos arrastran el resto de las actividades, una de las más dañinas que es precisamente la contaminación al medio ambiente, porque para esas actividades de minería ilegal, por ejemplo, se utiliza mercurio. El oro, como se extrae de manera rudimentaria por esas personas, emplea mercurio, y el mercurio es un metal altamente nocivo y altamente contaminante del medio ambiente, que puede generar incluso malformaciones genéticas a próximas generaciones de personas que nazcan en esos lugares después que por ahí pasaron con esos recursos los mineros ilegales. Por eso, la importancia que se le ha dado al enfrentamiento por parte de la dirección del país y donde nosotros nos hemos involucrado junto con otros organismos de la Administración Central del Estado bajo la dirección de los gobiernos locales. Es importante que se conozca, Randy, que ninguna tierra está desatendida en Cuba. Todas las tierras en Cuba, por ley, están atendidas por una entidad que puede ser una entidad estatal o una entidad privada. Nadie tiene derecho a buscar, explotar y comercializar un recurso mineral si no tiene los permisos otorgados por el Estado a través de las concesiones a las cuales nos referimos anteriormente. Y para poder optar por una concesión hay que demostrar la capacidad de procesamiento de ese mineral de manera sostenible, amigable con el medio ambiente, con el menor impacto posible y con seguridad y salud en el trabajo. Es importante también recordar que como resultado de la minería ilegal, algunas decenas de cubanos han perdido la vida debido a las condiciones infrahumanas en que ellos desarrollan su gestión,
arrastrando también con ellos la pena a muchas familias. Por eso es que nosotros, siempre poniendo a la persona en el centro del problema, tratamos de combatir esta actividad para evitarle la pena a las familias cubanas con la pérdida de un ser querido por una actividad de este tipo, que es altamente riesgosa cuando no se hace con los equipos y con la tecnología y el conocimiento necesario para poderla realizar. La minería ilegal a nosotros, o sea, mejor dicho, el combate a la minería ilegal nos ha permitido a nosotros poner en función de la economía del país un yacimiento que fue totalmente estudiado después de la revolución, después del triunfo de la revolución, que está en Guaymaro, yacimiento que descubrimos los cubanos en los últimos años. No lo descubrió nadie, excepto nosotros. Lo estudiamos, lo caracterizamos, nos gastamos ahí nuestros escasos recursos para ponerlo en función de la economía del país. Y un buen día nos dimos cuenta de que alguien se lo estaba robando frente a nuestra cara. Eso es una de las distorsiones que la dirección de la revolución nos está pidiendo que atendamos. Por eso es que nosotros hemos desarrollado un programa de acciones para poner eso en función de la economía. Ahora mismo ahí hay un proceso inversionista para construir una planta de beneficios minerales que nos va a permitir explotar mucho más y generar mucho más ingresos en divisa para nuestro país. El total de los ingresos de Geomensal o se aportan al Estado o se utilizan para el reaprovisionamiento del sistema de la sal, del sistema del carbonato y el resto de la minería. El precio del oro está creciendo. ¿Cuánto está más o menos el precio del oro hoy? En este momento el precio del oro está por encima de los $2,300 la onza troy, que eso es en el orden de los 80,000 dólares el kilogramo. Es un precio que parece ser que va a seguir creciendo en el contexto económico de la crisis internacional en que estamos viviendo, y sería muy provechoso para nuestra organización y para el país poder aprovechar esa coyuntura de los precios del oro y producir todo lo que se pueda a partir de los recursos que hemos identificado. Por eso es que es una prioridad. La otra que usted mencionaba, que era la sal, con mucho énfasis en la sal que va para la alimentación humana. La sal tiene un reto gigantesco ante sí, y es el reto de los canales de distribución y de transportación para hacer llegar el producto que se extrae de la salina hasta el pueblo, hasta el último de los hogares. Nosotros podemos decir que hemos tenido oportunidades, hemos tenido decenas de miles de toneladas de sal inventario que no hemos podido entregar porque las complejidades logísticas que se nos ha impuesto, también no solamente por nuestros errores, sino también por el bloqueo que nos impacta desde múltiples puntos, así como por la crisis internacional donde se desenvuelve nuestra economía, donde no tenemos acceso a los créditos y donde los recursos cada vez valen más caros, pues ha hecho muy difícil hacer llegar la sal a los hogares. Me decían los compañeros de Guantánamo que había en este momento en almacén miles de toneladas de sal que se ha producido, pero que no se ha podido traer hacia el occidente por las mismas condiciones de combustible, de todo lo que conocemos que está pasando. Algunos siempre se preguntan, bueno, ¿y por qué producimos la sal tan lejos allá en el oriente y no se produce en otros lugares? ¿Es por un problema tecnológico, es un problema de eficiencia? ¿Por qué se hace allá? Randy, esa pregunta es muy importante que me la hagas, porque así yo aprovecho y aclaro algunas dudas que pueden tener diferentes personas de los que nos escuchan hoy y que también se la han hecho. La sal es un producto que para su elaboración no solamente demanda agua de mar, demanda también mucha energía. En las condiciones de nuestra economía es la energía que se utiliza para producir la sal, es la energía solar térmica, o sea, la radiación del sol que evapora el agua en grandes estanques donde la sal precipita cuando se va concentrando el agua y se forma una salmuera que está totalmente con mucha sal. Y entonces esa salmuera empieza a precipitar la sal y ahí nosotros la recogemos. Hay otras formas de producir sal, pero llevan mucha energía. Llevan miles de megawatts y quizás hasta gigawatts de energía de diferentes tipos para poder hacer lo que hace la radiación solar. Y en nuestras condiciones económicas, la vía más económica de producir la sal es la radiación solar. ¿Pero no hay el mismo sol en el occidente que en el oriente? Aparentemente es el mismo, pero no es el mismo. Y voy a explicar. No es solamente sol lo que hace falta para producir la sal. Hace falta sol, pero hace falta que no haya agua, que no llueva o que llueva el mínimo posible. Hace falta que la temperatura del ambiente durante todo el año y no solamente durante una época del año sea caliente. Porque en invierno, cuando la temperatura es fría, la evaporación del agua
aunque haya sol, disminuye considerablemente porque baja la temperatura del agua. Y entonces... Y allá oriente siempre, casi nunca llegan los frentes fríos como en el occidente. Eso pasa, eso pasa. Y llueve menos. Lo que nos está pasando es que las zonas donde hoy se produce sal es donde históricamente existe las condiciones naturales y climatológicas para que la sal precipite después de un proceso de evaporación del agua de mar. Allí los frentes fríos llegan apenas con agua. La temperatura en los frentes fríos es superior a la que es en el occidente. Los ciclones, afortunadamente para la región oriental, son menos frecuentes que en la zona occidental o central del país. Y las lluvias también son menores. A eso se le suma el viento que existe en la zona donde están las salinas, que retira el aire con agua evaporada del agua del mar y sustituye ese aire que está totalmente húmedo por aire seco y permite una mayor evaporación. Es lo que pasa ahí en Guantánamo, lo que pasa en Puerto Padre. Son los lugares donde hay mucho viento, ¿no? Son lugares donde hay viento, donde hay radiación solar, donde no hay frente frío, donde pasan pocos ciclones. Nosotros, por ejemplo, en Matanzas tenemos una salina y en los últimos 30 años esa salina se ha destruido 5 veces como resultado del paso de ciclones por ahí. Y es muy difícil, sin grandes recursos económicos, construir una instalación productiva de sal donde los ciclones cuando pasen no las afecten, porque todo eso lleva una cantidad de financiamiento. Se puede lograr, los ingenieros pueden lograr de que una salina pueda trabajar en condiciones de climáticas difíciles, pero requieren muchos recursos, fundamentalmente de inversiones, de capital de inversiones, que no tiene nuestra organización ni tiene el país. Pero es parte de esas complejidades a las que se tiene que enfrentar el grupo GeoMinSal en dos de sus producciones fundamentales, la minería y la sal. Pero bueno, más detalles podremos tener mañana. Tendremos desde las 10 de la mañana Foro Digital en Cuba Debate. Esta noche habrá un resumen. Nuestro equipo de periodistas está preparando un resumen de esta mesa redonda. Mañana desde las 10 de la mañana Foro Digital para que ustedes puedan intercambiar con los compañeros del grupo GeoMinSal. Y después regresaremos a las 7 de la tarde acá con sus opiniones, con sus preguntas para continuar hablando sobre este importante tema. La minería y la producción de sal en nuestro país. Le agradezco mucho a ustedes dos por habernos acompañado en esta mesa redonda. Mañana nos vemos de nuevo aquí y nos vamos con nuestras imágenes del día que las dedicamos a Santi Espíritus, la villa que está cumpliendo 510 años de fundada. Muy buenas. Llega la musa y miles de razones para hacer esta canción. Como una intrusa dispara emociones directo a mi corazón. Ya se puede respirar la alegría y el calor.